seguindo o camiño primitivo de peregrinación ao santo apóstolo Santiago. Atopábanse as terras dos vellos e interminables bosques do nordeste de Galicia. Nelas sucederon os acontecementos máis sanguentos que os acabarían levando aos derradeiros días de tan longa e tenebrosa Idade Media. Intereses económicos, políticos e sociais perseguiron a súa propia xustiza ata acabar acadando o poder que estaba establecido ata ese momento polo réxime feudal. Producíndose enfrontamentos, destrucións e guerras entre as irmandades e os señores feudais que se encherían de horror coas súas loitas polas terras galegas. Pero esta historia tivo un final. Hay una serie de testigos que testifican en ese pleito. Y hay una pregunta que se les hace siempre. ¿Por qué derribaron la Frouxeira? Eso nos está hablando de un cerco duro, de un cerco donde hubo batalla y donde hubo muertos. Muertos que no sabemos dónde fueron enterrados. A partir de ahí, Pardo de Cela xa vai en picado porque se opón sistemáticamente á política dos reis católicos. Un estatuto de autonomía, no digo preferente, digo igual, al mejor de los que se concedan, ¿sí o no? Otra vez seguimos con la misma historia. Todo el mundo aquí juega y afirma que lo puede todo y realmente no puede nada. O destino do mariscal Pedro Pardo de Cela, fidalgo e señor das terras de Viveiro ata Mondoñedo, cruzarase cos acontecementos que cambiaron un dos máis importantes capítulos da historia de Galicia. La figura de Pardo de Cela, digamos que hai tres Pardos de Cela, en mi opinión. Hai quen fixo del un mártir da liberdade, mesmo se chegou a facer del un mártir dos dereitos nacionais de Galicia. En vez de estar utilizando como lingua común en España o español, podíamos estar utilizando o galego-portugués, sin dúbida alguna. Ella llegó al puente del pasatiempo y el cambio de guardia le impidió a entrar a entregar el indulto al obispo para que se salvara el mariscal. Diferentes opinións xúntanse en torno á figura do mariscal, pero, inevitablemente, a historia de Galicia xa está escrita.